Un día como hoy nace Lázaro Cárdenas del Río, el padre de la expropiación petrolera. Gobernó México de 34 a 40. Una cosa curiosísima, jamás terminó la primaria. No le dio tiempo. Dueño de un trato muy sencillo y cordial, Cárdenas cosechó en vida más amigos que enemigos. Cuentan que recibía en su casa desde campesinos hasta altos funcionarios. Transformó el castillo de Chapultepec, antigua residencia de los gobernantes del país, dando lugar al Museo Nacional de Historia. De igual modo, impulsó iniciativas para clausurar casas de juego, rompió con la estrategia seguida por Calles, cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica. En el ámbito social y académico, enfocó a la educación con la fundación del Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre otros, modificó la ley agraria, amplió también la red de carreteras y permitió la llegada de los refugiados políticos de algunos países, entre ellos los españoles de la Guerra Civil. Y tenía una cosa fascinante, que eran ministros que le renunciaban. Narciso Basols llegaba ahí. Aquí tiene mi renuncia, señor presidente. No estoy de acuerdo con esto que usted está diciendo. No, que calmes, que mire, que no sé qué. Igual García Téllez llegaba y le renunciaba al presidente. Oiga, no, espérese, cálmese, mire, vamos a... ¿Qué es lo que propone? Pero creo que fue el último sexenio en que eso sucedió. O sea, estaba rodeado de hombres como Juárez, que lo trataban de igual a igual, pues. Recios. Recios y honrados. Pero algo que caracteriza a Lázaro Cárdenas fue la cercanía que tenía con la gente, ¿no? Que hay diferentes anécdotas en donde sabemos que de repente podía sentarse en pleno campo con personas que estuvieran con un comal al centro preparando tortillas, frijoles, no sé, y ahí poder platicar sobre las necesidades que tenían estas personas, saberlas realmente de primera voz, cuáles eran todas esas cosas que carecían, que les hacía falta, que querían cambiar. Tiene muchísimas anécdotas de este tipo. Bueno, y una cosa que es muy importante es que también fue el que propició la nacionalización de la industria eléctrica con la creación de la Comisión Federal de Electricidad. Finalmente, cuando cristaliza esa nacionalización López Mateos, en realidad ya las empresas extranjeras eran empresas muy mermadas en lo económico y él simplemente las compra, pero el que inicia ese movimiento, el que propicia esa nacionalización de la industria eléctrica es Cárdenas con la creación de la Comisión Federal de Electricidad. Pero es que, sobre todo, la comisión se dedicó a dotar de energía eléctrica a enormes regiones del país que todavía no tenían. Entonces empieza a construir presas hidroeléctricas, grandes líneas de comunicación y de conexión, interconexión de alto voltaje que recorren el país. Entonces la labor invisible de la CFE es notable. Y inicia precisamente en ese sexenio, aunque continúa con fuerza en los demás. Todo con el tiempo se fue corrompiendo, pero yo creo que su labor más importante no es ni el petróleo ni la luz, la educación. La educación, el Politécnico, la creación del Politécnico, que creo que también celebra, coincide en el día de nacimiento con la creación del Poli. Pero las escuelas rurales, que eran una cosa sensacional, y las becas. Becaba a los chavos para que estudiaran, salieran de sus pueblos y fueran a los lugares más cercanos donde había educación. A mi propia familia le tocó. Y era sensacional. La educación con él
tuvo una explosión muy interesante sobre la creación de escuelas rurales. Y otra de las hazañas fue el haber sacado a Plutarco Elías Calles del país, el que se suponía que Lázaro Cárdenas iba a ser como el títere de Plutarco, y de repente hace el cambio, o sea, entrando con un perfil bajo aparentemente de obediencia, de que iba a seguir instrucciones, y resulta que no, que toma realmente poder. Es una labor de preparación para eso, porque no fue de un día para otro. Primero sustituyó a los jefes de zona militar, poco a poco. Después se hizo de apoyo en el Senado, de apoyo en el... en la Cámara de Diputados, porque al darle el golpe y la expulsión a Calles, ya tenía apoyo mayoritario tanto de las zonas militares como de las dos cámaras, que desaparecen poderes en los estados con gobernadores callistas. Aquí lo tenemos, nuestros compañeros guardan en su álbum de recuerdos un discurso de la expropiación petrolera, 18 de marzo de 1938. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación.